En el fondo, RiME va sobre la pérdida, cómo te enfrentas a la pérdida. Este duelo, por llamarlo así, implica un amplio rango de emociones. ¿Cómo reacciona la gente ante las pérdidas? Tú puedes negar que está ocurriendo, te puedes cabrear y pegar una patada a una mesa, puede que te pongas a llorar. Son etapas que básicamente todos nos tenemos que enfrentar en la vida. In the end, you find out that you're not just a kid on an island randomly walking around the island and discovering things. And basically, it's a story about the five stages of grief. Each level is a stage of grief. Este es curioso porque en este juego no es el personaje el que evoluciona, no hay una progresión de personaje. Es el mundo en el que estás el que progresa, el que cambia. Cada puzzle, cada escenario, todo tiene un significado. Cada stage es un significado. ¿Cómo haces que hable la Tierra? Pues lo hemos hecho, por ejemplo, a través de elementos como la climatología, la fauna, la flora, y por supuesto la luz. Hay cinco estados muy determinados y los colores juegan un papel muy importante en representar la diferencia entre uno y otro. Empezamos con colores pastel, todas las sombras tienden a teñirse de ese color azul, es como un día de playa. Pero efectivamente, a medida que el mundo va cambiando y evolucionando, vamos transicionando hacia paletas de colores donde predominan los rojos, ocres. El ejemplo más bestia es el stage 4, la depresión. Es un impacto visual en comparación con el primero totalmente brutal. Se basa mucho en el tema de los colores, el contraste, el nivel de negros. Cambia todo, cambia la música, cambia la fluidez, cambia lo cercano que están unas cosas de otras. Construyes el mundo para que lo reflejen. Eso quiere decir que no estamos pensando tanto en casas, escaleras, puertas y pasillos, como en distancias o espacios o tamaños. Quizá más sensaciones, ¿no? Y lo que puede significar ese entorno y lo que puede estar contando. Hay un día de estos que tenemos que hacer versión, nos ponemos a probar el juego, te pones los cascos, te sientas. Incluso después de estar día tras día tras día, lo estoy disfrutando, ya sea simplemente por lo que me transmite, las sensaciones. Me gusta sentarme y disfrutarlo tranquilamente separándolo de lo que es el trabajo. Particularmente me gusta el principio, justo al principio la sensación que tienes de no saber muy bien qué ocurre y luego al final ya cuando consigues hilar toda la historia de lo que ha pasado, creo que tiene una carga emocional muy, muy profunda. El final, porque realmente es muy diferente a la que la gente se espera. Y es algo donde que nos gusta a todos. I love the fox and I love the sentinel. I mean, those two characters seem to have captured most people when they first see the game, and I think it's the same for me. En realidad es muy curioso. Sí, y es un reto a la vez, porque intentamos, siempre hablamos de no, tiene que parecer feliz, tiene que parecer no sé qué, tiene que transmitir, y es un chupa chups con otro palo más. Tengo especial cariño a los centinelas, sobre todo a dos de ellos. Teníamos muchos centinelas. Y entonces, a la hora de decir, no, el centinela tal, pero ¿cuál es ese? Tenemos problemas. Entonces, a dos en particular le hemos puesto nombre de Tango y Cash, y el resto son borralla. Uno de los personajes favoritos del juego es el depredador, el predator, como le llamamos. Y es que, como todos los grandes villanos, hay más de lo que se ve a primera vista. El predator que aparece en la segunda parte del juego, bastante potente. I just love these small geckos. You walk by and then they start moving away from you. There are some small pigs I really like too. You can give them even some melons, which is awesome. They like melons. Me gusta mucho el principio del juego. Es en la playa y caminas un poquito y empiezan a sonar como la suite del RiME y es como un momento muy mágico. Me gusta mucho. El comienzo del juego para mí es impresionante. Es extremadamente bonito. You feel good when you play that level. You're kind of opening up on a lot of beautiful terrain. You slowly are introduced to the fox and these little magical moments. No es un juego para jugar con prisas. Es un juego para realmente verlo y entenderlo y ver la historia que te está contando. Cada usuario debería extraer sus propias conclusiones o sus propias experiencias del juego. Yo creo que es lo que le va a convertir en una experiencia única. Con calma. Yo creo que es un juego para estar tranquilo y disfrutar del ambiente, de los viajes entre puzzles. Disfrutar de las vistas. Espero que también disfrutar del gameplay, porque creas que no hay mi parte. I mean, you have to kind of just keep an open mind and
allow the game to kind of unfold. Pues que no vea nada, que no veas estas entrevistas para que no esté spoileado. Pues, sorry. Porque así realmente puedes apreciar el juego tal como es, que es un poco diferente de otros juegos. Y mejor, que cuanto menos sepas, pues igual te va a impactar más. Que se siente abierto a una nueva experiencia y que esté dispuesto a empaparse de ella, claro. Ha sido un proceso muy complicado, la verdad. La elección de motor que hicimos ha hecho que tengamos que estar investigando bastante, enfrentándonos continuamente a retos. La implementación ha sido complicada porque te metes ya en más temas de programación y de lógica, pero bien, se aprende mucho. Bueno, hubo algunos retos en el tema de los materiales, especialmente en la etapa de la depresión y lo que son las aguas. Costó mucho trabajo, pero como experiencia estuvo bien. Waterfalls will be a big thing because they have to look good in different lighting conditions and different places in the game. Almost everything has a challenge, not only doing it, but doing it performance-wise. Una parte muy difícil ha sido encontrar el justo medio entre es demasiado explícito, es demasiado implícito, es un poco de empezar, testear y tener errores. Todos los proyectos cambian, desde el principio al final, todos mutan, ¿no? Y tú te lo imaginas tal y como querías que hubiese sido, todas las cosas que hemos quitado, todas las cosas que han cambiado. Por eso muchas veces cuando te preguntan, ¿qué juego te hubiese gustado hacer? Nunca dices el que te gusta, porque tú lo has podido disfrutar haberlo jugado. Haberlo desarrollado es una experiencia completamente distinta. A veces es difícil saber cortar y decir, mira, esto ya lo paramos, pero como ya hemos invertido tiempo en ello y cariño, pues a veces sí que es difícil hacer esto, pero es algo que es en todos los proyectos. Estamos súper agotados. Siempre hay cosas, siempre hay caos y bueno, es cosas que intentaremos corregir. Lo que más he disfrutado, todo el tema de las salidas y grabar ambientes y demás. Fuimos a Navacerrada, nos metimos igual en un río ahí a grabar sonidos. La recta final del lanzamiento del juego es la más complicada para alguien que se encarga de trabajar con medios de comunicación y con las comunidades de usuarios, pero también es la más bonita porque es la parte en la que interactúas con el público. Y sobre todo a través de las redes sociales tienes la oportunidad de hacerlo directamente con tus consumidores. Yo creo que es lo que realmente te enriquece esta experiencia y lo que te acerca realmente a la gente y puedes aprender mucho de ella. En día a día, los compañeros que siempre se van aprendiendo cosas. Un equipo realmente talentoso de gente maravillosa. Es que es muy típico, lo dicen todos los actores de Hollywood, pero estoy súper contento de trabajar con esta gente, son todos maravillosos y realmente un talentazo aquí. Es un pelota. No, joder, es que lo pienso de verdad, estoy muy contento. Para mí, hacer un juego, más que el producto en sí, es trabajar con la gente que puso al cabo el producto. O sea, no es solo llegar al juego y que el juego esté, te tiene que gustar el viaje.